en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, cantemos alabanzas al Señor. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, cantemos alabanzas al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Las dos lecturas que hemos escuchado, tanto la primera lectura como el Evangelio, nos muestran el contraste de aquel hombre que busca acaudalar bienes egoístamente para sí. Y dice San Pablo en esa primera lectura que el amor al dinero es la causa de muchos males, de la avaricia, de la codicia y muchas veces del desprecio por el otro. Y el Evangelio presenta al otro polo, el contraste. Mujeres que ayudaban con sus bienes al Señor. De hecho, es muy bonito porque dice que Jesús estaba acompañado no solamente de los 12, sino de varias mujeres. Particularmente nos da el nombre de 3 mujeres maravillosas: María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y otras muchas, cada una con su propia particular. El hecho es sorprendente, incluso extraño y hasta escandaloso, porque las mujeres en tiempos de Jesús eran totalmente relegadas, incluso en las sinagogas. En la sinagoga las pobres mujeres tenían un sitio aparte, detrás de unas celosías, detrás de unas rejas, para que ellas pudieran ver, pero no ser vistas. Por lo tanto, el hecho de que Jesús, en su labor evangelizadora, fuera acompañado por mujeres, era un cambio revolucionario y para algunos, wow, seguramente escandaloso, porque esas mujeres desafiaban la opinión pública. Y no era para menos, el Evangelio dice que estas mujeres habían sido beneficiadas por Jesús, habían sido curadas de espíritus malignos y también de enfermedades, y ellas obviamente no podían menos que retribuirle al Señor todo el bien que habían recibido de él. Y Jesús obviamente no la rechaza, sino que les devuelve el lugar y la posición que les había sido negada. Pues bien, la primera mujer es María Magdalena. Dice el Evangelio, una mujer de la que salieron 7 demonios. 7 demonios. Eso significaba que estaba totalmente perdida. Porque un demonio significa maldad. 7 demonios son la cantidad absoluta de maldad. Y de esa maldad Jesús la sacó. Y de esa maldad Jesús la rescató. De esa perdición Jesús la liberó. De ese fango Jesús la sacó. Porque para Jesús no hay casos perdidos. Para Jesús no hay personas tan extraviadas que Él no pueda rescatar. Para Jesús no hay personas tan alejadas que Él no pueda convertir. Para Jesús no hay personas tan perdidas que Él no pueda salvar. Pues Jesús la rescata,
la saca, la libera, la levanta, la restaura, le restituye su dignidad y la hace fiel discípula suya. Por eso el Evangelio, María Magdalena es la mujer de los testimonios. Pues muy bien, hoy la iglesia sigue necesitando muchas mujeres como María Magdalena, que cuenten lo que Jesús hizo en sus vidas, que cuenten, mire, esto hizo Jesús por mí, Jesús me sanó, Jesús me rescató, tuve esta situación, pasé por estas, y si yo fui rescatada, tú también puedes ser rescatado. Hoy seguimos necesitando muchas María Magdalenas que con su testimonio de vida puedan motivar a otros, puedan animar a otros, puedan alentar a otros, puedan estimular y encender en la fe a otros. María Magdalena, segunda mujer, nos habla de Juana, mujer de Cusa, intendente o funcionario del rey Herodes. Juana solo es citada en este evangelio y poco se sabe de ella, pero la mención de su nombre indica que era muy conocida entre los primeros discípulos del Señor. Juana, la postura política de su esposo le facilitaba para poder ayudar a los discípulos del Señor. Entonces, ¿qué hacía Juana? ¿Saben qué hacía Juana? Juana era la de los trámites. Juana era la de los permisos. Juana era la que se entendía con toda la parte legal. Recordemos que en la época de Jesús se cobraba impuestos, incluso hasta por los caminos. Y entonces, para que no tuvieran problema, Juana iba con los discípulos y decía, los detenía, le decía, un momentico por favor, ¿y usted quién es? Soy Juana, la mujer de Cusa, ¿algún problema? Ah, no, doña Juana, no hay ningún problema. ¿Y ellos vienen con usted? Sí, vienen conmigo, pues pasen. Pues bien, en la iglesia, en las comunidades, en las parroquias, necesitamos mujeres como Juana. De hecho, hoy hay muchas cuyos esposos ejercen cargos públicos, o ellas mismas ejercen un cargo público, o ellas mismas son expertas en la parte legal. Mujeres que son abogadas, contadoras, economistas, administradoras de empresa. Hoy hay muchas mujeres que con su profesión pueden ayudar a que el evangelio pueda pasar, pueda llegar más fácilmente a otros. Sabemos que todos en la legalidad trae una serie de requisitos, papeles, trámites. Entonces las mujeres Juanas de hoy dicen, un momentico, tranquilo padre, nosotros ayudamos. ¡Qué belleza! Necesitamos Juanas en la iglesia. Y así como necesitamos Marías Magdalenas que den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, también necesitamos Juanas que estén dispuestas a ayudar en otras instancias, más concretamente en la parte civil, siendo puentes y mediadoras. Y la última mujer de la que nos habla este evangelio es Susana. Dice que hay otras más que ayudaban con sus bienes, pero nos nombra de manera particular a Susana. Pues Susana y las demás mujeres estaban pendientes para ayudar al Señor y a sus discípulos con sus bienes materiales, ya sea con comida, con manutención. Por ejemplo, que se dañó la sandalia de uno de los apóstoles, ahí estaba Susana y sus compañeras. Ellas se encargaban de todo eso. Son las mujeres generosas que aportaban con sus bienes. De hecho, la mujer por excelencia tiene más fama de ser generosa que el mismo hombre. Los hombres son más coditos, más tacañitos, sin desconocer que hay muchos hombres de gran corazón que son generosos. Pero la mujer ha tenido más fama de ser generosa que el mismo hombre. No en vano, el Evangelio nos habla de una mujer viuda que en el templo dio todo lo que tenía para vivir. Y que es justamente Jesús el que destaca la generosidad de esa mujer. Por eso repito, la mujer ha tenido más fama de ser generosa, sin desconocer, repito, que hay muchísimos hombres de un corazón gigante, generoso y desprendido. Pero es un hecho, muchos seminaristas, muchos que hoy ya son sacerdotes y que no tenían cómo pagarse sus estudios, quienes les ayudaron económicamente eran señoras, eran mujeres. Y muchas veces escondidas de sus esposos, fueron benefactoras o son benefactoras de esas vocaciones. Por tanto, repito hermanos, necesitamos en la iglesia mujeres, como María Magdalena, que en testimonio con su vida, con su palabra del mismo Señor,
que enseñen, que instruyen, que catequicen, que evangelicen. Necesitamos mujeres como Juana, la mujer de Cusa, que gestionen, que tramiten, que ayuden con sus influencias, que hablen en nombre de la iglesia, que tiendan puentes para que el evangelio pueda llegar más fácilmente a otros. Y necesitamos mujeres como Susana y las otras compañeras que aportan generosidad, no solamente en bienes materiales, sino también en tiempo, en disponibilidad, en servicio, en asistencia, en voluntariados, en oración. Como ven, son las tres maneras bellísimas de servirle al Señor: hablando y evangelizando, gestionando y tramitando, o aportando también en generosidad, ya sea en bienes materiales, ya sea en oración, ya sea en servicio o en voluntariado. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. De fuego.